especial de doma vaquera, el Gran Premio de Jerez de la Frontera. Este concurso nacional de categoría nacional A, puntuable para el Campeonato de España. Y damos por el orden inverso a la clasificación que han obtenido hoy. Después se dará la definitiva. En décimo lugar ha quedado el caballo Chicuelo, montado por el jinete Jonathan Peña Cordero, con 253,33. En noveno lugar, Virrey, caballo Virrey, montado por don Fernando Carrasco Salvador, con una media de 257,33. En octavo lugar, Cáliz, montado por Martín Chacón, con una media de 262,33. En séptimo lugar, el caballo utrerano, montado por don José María García Jarana, con una media de 266,33. En sexto lugar, el caballo cortijero, montado por don José María García Jarana, con una media de 266,67. En quinto lugar, el caballo Conguito, montado por don José Mario Gómez Hidalgo, con una media de 267,83. En cuarto lugar, la yegua Liria, montada por don José Luis López Reyes, con una media de 269,17. En tercer lugar, el caballo Napoleón, montado por don José Pablo Rodríguez Román, con 271,67. En segundo lugar, el caballo Talavante, montado por don Jonathan Peña Cordero, con 275,67. Y en primer lugar, y ganador de este gran premio especial, el caballo Bacardí, montado por don José Ramón Pérez García, con una media de 282,33. Esta ha sido la clasificación de hoy, día final de este gran premio especial. A continuación, pasamos a dar la clasificación definitiva, y cada vez que vayamos nombrando, se van adelantando los jinetes para hacer la entrega de sus premios.